Señor, abre mis labios. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El Señor de la tierra y cuando la llena, el orbe y todos sus habitantes, el apuro sobre los mares.
Ensalzad con vuestras obras. El Señor merece la alabanza de los pueblos. Aclama.
Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí a quien traspasaron. Harán llanto como llanto por el Hijo único y llorarán como se llora al primogénito. Aquel día será grande el luto de Jerusalén. Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando la suya fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había dicho desde antiguo, por boca de su Gracias.
Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. Cristo, pan de las almas, salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas, salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, ser perseverantes en el fiel cumplimiento de tu voluntad, para que en nuestros días crezca tu pueblo, no solo en número, sino también en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación.
mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Hermanas, hermanos, siempre somos peregrinos en la naturaleza y la misión de la Iglesia. Siempre estamos en el tiempo y el espacio, las circunstancias, pero no podemos casarnos con ningún tiempo, con ninguna circunstancia. Cada vez que lo hacemos, perdemos el ritmo, olvidamos la raíz y la misión. Por eso, estas peregrinaciones de orden piadoso, devocional, nos recuerdan la verdadera naturaleza y misión de la Iglesia. Pues hoy, todos bienvenidos. Y vamos a tener presente a Roberto Rodríguez Bortoni y Patricia Bortoni de Rodríguez, quienes agradecen al buen Dios por la vida. Y así cada uno, aunque no sea especialmente su cumpleaños, cada día es un don, un desafío a la libertad, a la luz de la verdad de Cristo. De eso hablaremos después. Pidamos perdón al buen Dios por cuantas veces en el ejercicio de nuestra libertad no lo confrontamos entre la verdad de Dios y nuestras realidades para ser más asertivos, más justos, sino que agarramos otros caminos y terminamos, como dicen, llorando. Pidamos perdón. Y digamos, confiados con ganas de volver a la verdadera libertad de cara a la verdadera propuesta de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento. Veamos, pues, lo que implica
andar gritoneando a veces, y así uso el término, gritoneando libertad y no siempre dispuestos a pagarla. Aprendamos de Israel, porque al fin y al cabo seguimos siendo seres humanos. Del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoco, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor edifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido, y no se muestra sus plegarias sordo, entonces el Señor temerá en todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Oh,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti. Dice que es más fácil librar a un esclavo de las manos del amo que quitarle de la cabeza, el corazón, la costumbre a ese esclavo, mentalidad de esclavo, de siervo, de sometido. Y es cierto. En las relaciones en corto, inclusive, de supuestos amores de pareja, de hermanos, de amigos, relaciones gobierno, gobernados, pastores, laicos, donde hayan relaciones interpersonales, cuando éstas son enfermizas, y si es que se da cuenta alguna de las dos partes, que a mí lo que me interesa es el que está en situación de esclavitud, pues sí, alguien lo podrá librar, pero sacarle de la cabeza, estar con esa mentalidad y esa actitud de esclavo, es sumamente difícil, no imposible. Y es lo que también humanamente le pasa a Israel. Gritonea desde mucho tiempo atrás: libertad, me explotan, me esclavizan, Dios vuelve a nosotros tus oídos, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor se conduele, envía un caudillo, lo saca con los signos que ya conocemos, y resulta que apenas empiezan a caminar y a pagar el precio de la libertad, y empiezan a murmurar contra Dios y contra su caudillo. No es que no se valga llorar o gritar sobre la dificultad del camino de la libertad, pero empezar a añorar inclusive los billetes, la situación de esclavitud,
porque no aguante la situación del pago por una libertad. Ahí está la contradicción. Y hay gente que no sabe qué hacer con su vida personal y siempre anda buscando amo, ama, que le ponga el collar. Claro, mejor si es de metal precioso y con algunas perlas o rubíes, porque se ve más elegante esa esclavitud. Pero se es esclavo. Y no solamente de personas, sino de circunstancias, de modos de pensar, de modos de actuar, culturas inhumanas a las cuales se sirven como viles esclavos. Probablemente Israel, tanto individual como colectivo de los que estuvieron allá en tiempos de faraones y todo eso, sí querían dejar de hacer adobes, como dice la narración, muy pesado. Pero tal vez no habían repensado lo que significa ser liberados y luego aprender a hacer opciones de personas libres, que piensan por sí mismos, que se confrontan con una especial verdad, no cualquier verdad, verdades relativas de orden científico, artístico, opiniones, gustos, porque hay muchas verdades, mi verdad, la tuya, la nuestra, como hoy estilamos decir, pero esas son verdades relacionadas, condicionadas, son relativas a... Pero la verdad absoluta, desde donde solamente nos podemos entender como personas, Israel como pueblo de Yahvé, probablemente no se lo cuestionaron, no se lo pensaron. Porque tomar decisiones no es solamente quítame estos grilletes, sino qué implica al dar los pasos, hacia dónde voy. Sea matrimonio, sea trabajo, sea ministerio sacerdotal, sea iglesia, sea gobierno. Y a veces parece una palestra de a ver quién desnuda mejor al otro en lugar de propuestas viables para nuestra patria. Confrontarse ante una verdad suprema para aprender a entendernos y hacer opciones más libres, más responsables, de mayor alcance, de mejores consecuencias positivas, no es cualquier cosa, mis señores. No, señor, no, señoras, discúlpenme. Y para estos tiempos nos está costando mucho dentro y fuera de la iglesia aprender a ser libres, pero confrontados desde la verdad de Dios mismo. La verdad en Cristo Jesús, Él es la verdad absoluta. Lo demás palidece, lo demás es necesario para el camino, y hay de aquel que lo rechace. Todas esas verdades, realidades, recursos, medios. Pero nada de eso es absoluto. Todos esos son medios. Pero si nosotros no educamos esa libertad, y es una educación permanente, las canas y terminar calvo no significa sabiduría y haber aprendido definitivamente a tomar decisiones sólidas. No es cierto. Es una formación permanente, porque con frecuencia nos cansamos, nos equivocamos, nos engolosinamos con nuestras pequeñitas verdades que conseguimos y que defendemos a capa y espada, y les damos justificaciones ideológicas y hasta le echamos agua bendita para que sepan más a racionales, a buenas, a deseables, inamovibles. Y no caminamos, y preferimos mirar atrás y detener la historia según nuestras conveniencias. La única verdad es Cristo. Sí, señores, y no es una verdad de un merolico. Él dice que el que da testimonio de Él es su Padre, pero también el obrar de Él conforme a su Padre, donde no hay rajadura, no hay mentira, no hay manipuleo.
Los líderes falsos siempre manipulan para conseguir y mantener el poder a toda costa, incluso con arreglos groseros, tramposos. Aunque digan de que no me gusta el poder y yo busco el bien de los demás en terreno religioso y no religioso, esto es ser humano. El poder es un deseo de querer manejar vidas y medios de los demás, porque yo sí sé. Y a veces ni sabemos, y lo que traemos entre manos son intereses inconfesables. Qué difícil es confrontarnos a la verdad de Cristo y ante ello aprender a ser más libres, más responsables de nuestras decisiones. Quiero terminar pronto y no por los famosos 10 minutos que nos piden, porque eso no es tan, eso es muy relativo, sino que esta verdad de Jesucristo que nos confronta a la Iglesia, tanto los eclesiásticos como los consagrados y laicos, dentro y fuera de la Iglesia, aprender a ser más libres de cara de la verdad de Cristo, para que podamos ver con otros ojos las diversas realidades, por muy individuales o subjetivas, o familiares o sociales, materiales o trascendentes, sean como mejor visto y mejor decidido. Aquí hay una verdad que constantemente nos está recordando cuál es la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y es la verdad de Guadalupe. Y no voy a entrar en polémicas, no me interesa esos asuntos. La verdad no son unas cosas muy hermosas a la vista, y que para eso hay estudiosos serios y sesudos. La verdad de Guadalupe es una mujer preñada que trae la verdad divina en su santo vientre. La verdad de las verdades que hace que su vientre se transparente en luces y la veamos tan hermosa, a la cual sirve ella la primera, que supo hacer su opción, porque la libertad tiene que ver con opciones fundamentales, con opciones de camino, reopciones en el camino, aprendizajes constantes, y ella optó por aceptar. Se le ofreció, pero ella optó, decidió, la libertad la ejercitó ante una verdad que se le está ofreciendo. Por eso, qué mejor portadora de esta verdad aquí en el Tepeyac que la Virgen de Guadalupe. En su santo vientre nos trae esa verdad. Sí, que sí, que sí, que sí. Esta mujer es madre. Es maestra, es hermana, es amiga, lo que quieran, ante todo madre y maestra. Pero nos trae a Jesucristo, sin lo cual no vamos a entender por qué existimos como Iglesia, por qué tenemos sacramentos. Y acá hay uno muy importante, la verdad de la Eucaristía, que lejos de ser el reflejo de nuestras mentiras y divisiones afuera, y de nuestras trampas y de nuestros cinismos cotidianos, silenciados entre pasillos o un oscurito, aquí se transparenta todo. La verdad de la comunión, de lo diferente, de lo que se enriquece, de lo que no excluye, sino que integra. Acá hay una verdad, la otra que se proclamó ahí hace ratito, la verdad del Evangelio, que no es cualquier librito, que no es cualquier cosa que se dice del pasado, una verdad del Evangelio vivo aquí en este momento. Hay verdades contundentes frente a las que yo me tengo que decidir. ¿Eh? No solamente vengo a que me enderece el brazo chueco. ¿De qué me sirve tener los brazos derechos si la cabeza sigue toda maltrecha y el corazón arrugado y los puños a punto de estrellarse en las narices del prójimo? ¿De qué sirve? De nada. Entonces, Cuaresma es un tiempo de hacer opciones de cara a la verdad de Jesucristo y los signos de su bendita presencia. Hagámonos la mejor opción.
Y los que aquí estamos desafiados, no crean que por ser curas lo sabemos todo, esa es una bobada. Somos bobos cuando creemos que lo sabemos todo y lo podemos todo. Ah. También nosotros, yo estoy desafiado ante esta verdad y tomar mi mejor decisión. Y ustedes que vienen con devoción buscando a María, también están desafiados a hacer su mejor opción. Ojalá que todos nos llevemos la verdad de Cristo, desde la cual veamos lo que tengamos que hacer de cambios. Y dejemos de hacer la resistencia a la vida, a la razón, a las realidades, por dolorosas que sean, a las verdades que nos está recordando Francisco o el bueno de nuestro nuevo arzobispo, que toma la estafeta del anterior para dar un paso más. Y empezamos a calcular, no, pues es poco tiempo, ay, qué difícil, ay, eso hubiera sido en el pasado, bla, 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 bla. Puros cálculos, puras boberías. Lo cierto es que opto o no opto, ¿eh? Y podemos andar tejiendo guaras guaras por aquí o por allá, pero en última instancia, o decido tomar esta verdad y aprendo a vivir con todo el riesgo que eso implica, o seguimos haciéndonos unos reverendos bobitos. Y ustedes y yo no vinimos para eso. Cuaresma es dejarnos desafiar por la verdad de Cristo para hacer nuestra mejor elección. De pie, por favor. Bueno, ya les he dicho, el que aplaude es como el que habla, y yo el primero. Se compromete. Gracias. Concédenos, Dios Todopoderoso, vivir conforme a tu verdad, con sus riesgos que tiene, como Cristo recorrió cada día, cada palabra, cada acción, hasta el Calvario. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los pueblos del Islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de toda idolatría, superstición o engaño, y les revele la luz de su palabra. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Padre de la Misericordia y Dios de todo consuelo conceda su auxilio a todos los que lo invocan desde el fondo del corazón y a todos los que dudan, sufren o luchan. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos Roberto Rodríguez Bortoni y Patricia Bortoni de Rodríguez, en acción de gracias al Padre, por intercesión de Santa María de Guadalupe, por su cumpleaños, oremos. Te rogamos, Señor, para que la verdad de Guadalupe, que es Cristo, impregne México, y esta devoción del pueblo de Dios guadalupano se verifique en nuevas culturas más evangélicas, mejores pastorales parroquiales, mejores elecciones ciudadanas y todo lo que convenga al bien común. Te rogamos, Señor. Mira, Señor, a tu familia aquí presente, reunida en el nombre de Jesucristo, y protégela con amor constante. Que los que se esfuerzan por buscar tu rostro vean atendidas sus oraciones y experimenten la ayuda de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Tome un asiento, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, llenos de gratitud y dispuestos a caminar contigo, a ti te cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación.
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a decir las palabras de Jesús, la oración de las oraciones, la oración de la Iglesia, el programa a realizar en esta oración llamada así del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, la verdad de Dios, ante la que tenemos que tomar opciones y caminos en consecuencia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Vayamos a seguir buscando a Cristo, verdad y vida. Pueden ir en paz. Demos gracias. No le corrijo a nuestro querido diácono. Ya lo encontramos. Ahora vayamos a llevarlo a las calles, al trabajo, a la escuela, para vivir conforme a esta verdad. Cristo.